Well, when I was at school, everyone was scared. They were obviously like worried. They said that we might not be at school for a very long time because it's getting worse and they don't want anyone to get infected. They just wanted to prevent it from happening. After COVID, school has been very empty and it's been empty for a long time, and we're all scared because we don't know what's gonna happen or when we will be able to go back to school. We had to wait. We had to wait like 2 weeks. I just don't think we have to interrupt our education just because we're at home. My mother always told me that in the future we would do school at home, and now we're in the future. I mean, what is all this new technology for? Hi everybody, this is Rocío Álvarez, your dance instructor from the academy. And please parents, enjoy time with your kids. Try to keep them safe. Stay home. See you soon. Conejo, y allí sentado se ha puesto viejo. Por eso siempre los perros ladran cuando de noche la luna pasa. ¿Con quién se podría encontrar el unicornio? Con un caballo. ¿Y quién brilla más? El lucero. Por eso nuestro unicornio se llama Lucero. Hola, soy un unicornio y vine acá a Florida para ser amigos. Muy bien. ¿Qué les parece? Cuando estamos enfrentando una pandemia, cuando fuera tenemos poco acceso para nuestros niños, nos apareció esta maravillosa experiencia que quiero compartir con ustedes, donde un equipo de profesionales, de profesores, de teachers, de instructores, se unieron para traer la alegría a nuestros hogares. Mediante la computadora, mediante los programas virtuales, hemos podido mantener motivados por 8 horas a nuestros niños tomando clases. Es una experiencia única, se la recomiendo. El Ingenio Teatro y Centro Mater han creado un maravilloso programa. Clases de teatro, de música, de pintura, de escritura, hasta de artes marciales para aprender a defenderte. Si te quedaste dormido, no importa. Perdiste la clase de música, te incorporas a la de pintura. Te fuiste a pasear, no importa. Regresa y te incorporas a la clase de actuación. Siempre una clase para ti y una maravillosa oportunidad de aprender y disfrutar. Good job, Benjamin. Good job, Athena. Círculo y después para el otro lado. Círculo. Muy bien, a caballo, vamos. Ahí. Estoy contentísima de participar en este taller a través de la internet por nuestras clases de historias con títeres. Por cada lugar que pasaba, el unicornio dejaba sus colores en los árboles. El arte es una herramienta muy efectiva para ayudar el funcionamiento de los niños. Ayuda a desarrollar la expresión verbal, lo cual es clave para facilitar la exploración de emociones negativas, como por ejemplo la angustia, el miedo y la preocupación. I am attending the Central Matter Virtual Camp. What I like the most is how much love and dedication the teacher has shown us. One of my favorite classes has been the art class. I have also enjoyed the music class. ¿Pero qué pasa cuando estamos en medio de una producción y no nos acordamos muy bien del texto? No crean que todo sale impecablemente bien como se ve en la pantalla. Central Matter has a wide variety of activities, including martial arts, cooking, acting, theater, writing, you name it. They're very understanding and they're passionate. We're going to start over from the first letter. A, then B, C, D, E, F. So we got E, F, G, starting over, A, B, C. Hi, my name is Carmen Olivares. I am the drama teacher. Hola, yo soy el profesor Manuel Marín, profesor de artes marciales. Por la hermosa energía que hay entre todos los profesores, por la disposición, por la manera de facilitar el trabajo unos a otros. Es una hermosa experiencia trabajar con niños tan curiosos, tan talentosos. Just to stretch out this part, here, again, there it is, Oliver.
push it that way, try to keep your legs straight. Alright, now we're gonna go hard, we're gonna go hard. Chicos, no se pueden mojar, no se pueden mojar. No se mojen porque el que se moje se enferma. I'm so happy and so blessed and so thankful for this opportunity. Thank you, Ingenio Teatro, for letting me be part of this journey. Vamos a poner mayonesa. Todo para poder empezar la clase relajado, sin problemas. Y con muchas ganas de divertirnos un rato. Soy maestra del Centro Mater. Quisiera dar un agradecimiento especial al Ingenio Teatro por su profesionalismo. Nos hemos adentrado en un mundo de la modernidad. Pese a la pandemia, les agradecemos no solamente la oportunidad de trabajo, sino la oportunidad de capacitarnos como maestros. Los maestros primero necesitan aprender cómo tú puedes escribirlo. Claro. ¡Como un elefante! Me he quedado sordo, Dios mío, me he quedado sordo. Gracias a Ingenio Teatro por su función, la cual ayuda a todos los niños de Centro Mater. In Centro Mater, we're fortunate to count on a collaboration with Ingenio Teatro. I don't have any words to thank everyone that came up with this idea of continuing, and all it takes is wanting to do it and the good intentions, because our kids, our families deserve the very best. I stay connected with a lot of our families. They are extremely, extremely overjoyed and grateful to us, to El Ingenio Teatro, to their teachers for putting this together. And I hope parents want their kids to take these classes as well. You can't stop our future, you know?